mi nombre es Claudia García, soy originaria de la ciudad de Tehuacán, Puebla, y soy futura egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Voy a egresar como licenciada en danza. Y pues estoy trabajando con estos maravillosos artistas que son Aura y Jessica, haciendo un trabajo multidisciplinario de música, body paint y danza, ¿no? Aquí tenemos el body paint, muy, muy hermoso, precioso quedó. Y pues estamos en Chignahuapan. La verdad, el frío nos recibió con toda su fuerza, pero pues estamos muy bien. Mi experiencia ha sido muy gratificante y estar en contacto con la naturaleza y con la energía y fuerza de este lugar, combinado con la maravillosa creatividad que nos ofrece el arte de estas bellas personas, pues ha sido una experiencia maravillosa. He aprendido mucho, me he divertido muchísimo. Un trabajo muy bonito con esta bella participación, colaboración, de compartir, intercambiar arte, ¿no? Estoy muy feliz, muy contenta y ojalá que se repita pronto. Hola, nos encontramos aquí con... Jenny Telles. Así es, Jenny, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy colaboradora del Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla. Jenny, queremos que nos cuentes un poquito acerca de qué fue lo que te motivó a apoyar la realización de este proyecto de arte Puebla en Movimiento. Bueno, pues primero dejen comentar que llega la propuesta a nuestro presidente Lorenzo Rivera Nava, y él inmediatamente nos pide el apoyo a la Dirección de Cultura, que por favor demos todas las facilidades y que demos esa apertura para que todo se pueda realizar de la mejor manera. Entonces, cuando él nos presenta el proyecto, pues nosotros muy animados, como siempre, todo lo hacemos con mucho amor, y qué mejor esto que es el poder llevar un poco de Chignahuapan a todos los municipios y a otros estados. Okay. Agradecemos mucho a Héctor Flores, gran artista plástico, que es quien hizo esta, no sé si puedas girar para que vean esta gran obra de arte, y por supuesto a nuestra gran bailarina que apoyó en que plasmaran un poco de nuestro Chignahuapan en su cuerpo. Muchísimas gracias también. Ay. Y admirable tu trabajo. Muchas gracias, Jenny. Y bueno, pues volteó a ver a Chignahuapan y que lo vio como una posibilidad para este gran proyecto. Hola, nos encontramos aquí con... Guido Farina. Así es, Guido, ¿a qué te dedicas? Hola, soy pintor y muchas... Ajá. Gracias, gracias, Claudia. Bueno, y queremos saber cuál ha sido tu experiencia o qué nos puedes decir acerca de esta obra de arte de Puebla en Movimiento. Muchas felicidades, estoy asombrado, realmente tocaron mi corazón, tocaron la inspiración, me sentía con mucha adrenalina. Es impactante ver no solo la pasión del baile, la danza, la música, la pintura, estos corazones que están dando este mensaje de Puebla en Movimiento, tocaron mi alma, y sobre todo yo como pintor me siento muy inspirado. Muchas felicidades, nos tocan a todos y nos tocan para seguir creando y seguir plasmando y seguir avanzando. Hoy estamos aquí en Chignahuapan y me siento muy feliz y pues agradecido con todos ustedes. Miguel López Vega, y soy uno de los cronistas de Chignahuapan, pueblo mágico. No tenemos una historia escrita porque se trató más de un lugar mítico, un lugar mágico relacionado con la cosmogonía de los pueblos indígenas del centro del país. Su cimiento ya por algo escrito a partir de los archivos parroquiales, que son relativamente recientes, siglo XVIII. Decimos que Chignahuapan es la primera prueba que deben superar las almas para llegar al Mictlán. En caso, suponemos que era un pueblo con muy poca población, era un lugar más bien a donde quizás llegaban a venir a ofrendar a los muertos. Entonces, Chignahuapan toma el nombre del río, se llora como la laguna, y el río Chignahui es 9, Atl es agua y pan lugar. Vemos que el 9 simbolizaba abundancia y lo traducimos en la actualidad como lugar donde abunda el agua.